Tiene la palabra la señora diputada Ana Carla Carrizo. Sí, gracias, señor presidente. Decir que desde el bloque Evolución Radical vamos a acompañar este proyecto y vamos a también hacer algunos aportes en el debate en particular, que ya lo hemos hablado y nos han aceptado. Así que compartir brevemente algunas reflexiones. En primer lugar, celebrar que estamos debatiendo en el recinto la aprobación de este proyecto, que viene a garantizar a más de 800.000 familias de Argentina el acceso a un famoso artículo, al último párrafo del artículo 14 bis, el derecho a una vivienda digna. Y eso es algo que en el Congreso es para celebrar. Son de esas leyes que da gusto votar. En segundo lugar, también el modo en que se construyó el proyecto. Esto no es una cuestión de, digamos, que llega al Congreso sin una construcción social. Es un proyecto que tardó 2 años y también me parece que es el modo en que se construyó este proyecto es algo para destacar. En general, la visión que tenemos de los movimientos sociales y el Estado es un vínculo conflictivo, es un vínculo de desconfianza, y este proyecto demuestra otra cosa: Estado Nacional, movimientos y protagonistas de las políticas coordinando más que disputando, generando confianza más que creando sospecha. Y el modo en que se construye también en gran medida garantiza el éxito en la implementación. Sin embargo, queremos hacer una reflexión y 2 aportes concretos. La primera reflexión tiene que ver con la necesidad de garantizar certeza en los procedimientos. Y el primer punto, y el punto más fuerte de este proyecto, es el acceso a la titularidad. Porque sabemos que hay mucha gente que vive y siente como propio esos lugares, pero no tiene el derecho que le da la idea de que eso le pertenece. Ahora, ahí el Congreso está en deuda. Tenemos una deuda constitucional, porque las herramientas que tenemos que tener tienen que ser bien certeras, porque si no tenemos el problema de la judicialización en la regularización de los dominios. No queremos la judicialización, pero lo cierto es que este Congreso está trabajando con la Agencia de Administración de Bienes, que está sostenida en un decreto presidencial de dudosa constitucionalidad. La ley que preveía que tenemos que tener una ley sancionada por este Congreso que regule el modo en que el Estado administra o es propia, es una ley que estaba prevista desde 1992, luego de que se sancionó la Ley de Administración Financiera del Estado. 90 días teníamos para sancionarla, 25 años sin tener esa ley desde el Congreso. Hoy, el decreto del 2012 que crea la agencia, en realidad es una herramienta semilegal, porque está violando una propia atribución del Congreso Nacional. Artículo 75 de la Constitución Nacional lo dice claramente, donde establece el modo en que el Estado y el Congreso interviene cuando es propia, cuando dispone de los bienes públicos que el Estado administra. Entonces, tenemos una deuda, seguimos en una especie de ambigüedad legal, y entonces es difícil creer que cuando el Estado no genera confianza, es difícil creer, y esperemos que no ocurra, que no vaya a haber problemas de judicialización en 3 competencias jurisdiccionales: nación, provincias, municipios. Esperemos que no. La segunda cuestión que me parece que es necesario ampliar, y en eso hemos tenido un poco el entusiasmo de que van a aceptar lo que proponemos. Se habla de la integración sociourbana, y está bien, pero eso no puede ser una expresión de deseo, porque entonces si no caemos en lo que acá se ha dicho. Acceder a una vivienda digna, ¿qué quiere decir dignidad? Quiere decir hábitat, desarrollo. Esa es la idea de la urbanización. Ni una sola palabra de parámetros mínimos. ¿Cuáles son esos parámetros mínimos? No tenemos ninguna garantía en el sentido de la estructura, acceso a escuelas, mínimos, parámetros mínimos, no se dicen, no los tenemos, y entonces vamos a proponer concretamente convenios en cada una de las provincias con los departamentos de arquitectura y de urbanización de las universidades públicas o nacionales de cada una de las provincias. Necesitamos tener pisos mínimos de qué entendemos por urbanización. ¿Por qué? Básicamente por esta idea
de que acceder a una vivienda digna no es un acto de caridad. Uno no garantiza un derecho dando lo que le sobra, sino creando lo que se necesita. Necesitamos tener parámetros concretos de qué entendemos por integración sociourbana. Hoy no los tenemos y entonces creemos que el ámbito de la universidad pública tiene esos departamentos que pueden conveniar para ayudar a quienes tengan que hacer ese piso de urbanización cuando hablamos de mejoras. Y finalmente, agradecer al doctor Tonelli que finalmente incluyó un artículo que nosotros queríamos, un párrafo en el artículo 12, y es que acá está en juego la idea de que el dinero que invierte el Estado finalmente le llega a los protagonistas. Una vivienda digna tiene que ver con eso, tiene que ver con que el dinero que se invirtió se viva, se vea la urbanización y que esto no quede como una expresión de deseo que generó un hermoso proyecto y el resultado es impotencia. Queremos auditar la implementación y eso significa que la Auditoría General de la Nación va a controlar el dinero público que se invierte anualmente durante el proceso de implementación de las obras. Así que con estos parámetros, agradecerles a los protagonistas de las políticas el esfuerzo de haber tenido, en fin, la expectativa, el optimismo y la voluntad de haber llegado después de 2 años acá. Felicitaciones. Gracias, señora diputada.